Buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Irreverentes. Hoy día estaremos hablando de economía seguramente. Ayer se quedó ese tema en el tintero, pero hoy día tendremos el tiempo de sobra para discutirlo, dado el informe presidencial de 2 años de la gestión de Luis Arce Catacora. Alem Quisbert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, jóvenes, señorita, buenas noches y gracias público de Irreverentes por seguirnos todas las noches. Buenas noches. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Hola, Andrés, hola con tertulios, con tertulia y todo el público de Avillara. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Pues ahí batallando la semana. Me he pasado todo el día en el cementerio, en la buena festividad de las ñatitas que tenemos aquí en La Paz. Muy interesante, se las recomiendo a quien no haya ido a ver las ñatitas. Un tema cultural muy interesante de Bolivia, que creo que es solo de Bolivia, no, la verdad no lo sé. Pero tal vez en Perú también hay ganas. Creo que sí hay en Perú, pero es algo sumamente interesante que estaba estudiando hoy, por uh-huh. eso la quemada, sí estoy más roja de lo normal, más es por eso. Sí, y bueno, eso, buenas noches, compañeros, Andrés, y a todos los que nos ven. Muy buenas noches, Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, buenas noches, compañeros, buenas noches, Kiara, buenas noches, público de Avillayala, y atento a los resultados de Estados Unidos que van a salir para la madrugada de esta noche. Otro tema, mira, que quizás estemos charlando en esta semana. Bueno, como les iba adelantando, hoy día fue el informe presidencial o el inicio, pues, de la nueva legislatura 2022-2023, en la cual el presidente dio un informe para resaltar aquellos elementos positivos de su gestión, que fue una exposición de, si no me equivoco, 150 minutos, en la cual se tocaron por lo menos 3 temas principales, como es el retorno a la democracia, como lo llamó el presidente, la gestión de las vacunas debido a la pandemia del COVID-19 y una larga exposición, pues, de los resultados económicos, que aquí estaremos seguramente tocando a detalle, pero en grandes rasgos podemos decir que el presidente expresó de que Bolivia ha retornado a la senda del desarrollo y la estabilidad económica. Aquí estaremos discutiendo si esto fue así. Y bueno, hace pocas horas, tan solo una hora o dos, se supo que la Comisión de Santa Cruz, de la Comisión Técnica en Trinidad, abandonó la mesa mencionando que ellos estaban abiertos a cambiar la fecha, pero dentro del 2023. Y como no se pudo, abandonan la mesa, pareciendo que volvemos a un punto cero. Ese es un tema que quizás toquemos para estar actualizados y dándoles la información más actualizada posible. Vamos con la nota, por favor. A 2 años de su gestión, el presidente Luis Arce Catacora afirmó este martes que, a pesar del contexto internacional adverso, de incertidumbre e inestabilidad, Bolivia muestra un crecimiento importante y sostenido gracias al modelo económico social comunitario productivo. Esto es el resultado de aplicar una política económica y social soberana, para que a través de nuestro modelo económico social comunitario productivo y el proceso que llevamos rumbo a la industrialización con sustitución de importaciones, consolidemos a nuestro país como un referente de desarrollo, crecimiento económico estable, sostenido y con justicia social. En su informe también mencionó la inflación en Bolivia. Este indicador llegó a 1,76% al mes de septiembre, posicionando al país como la inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo. La autoridad explicó que, a diferencia de Bolivia, otros países reportan inflaciones elevadas. Son los casos de Chile, que acumuló una tasa del 10,8%. Colombia registró un 10%. Uruguay alcanzó a 8,7%. Paraguay obtuvo un 10%. Perú reportó casi el 7%. En tanto, otros países europeos, como por ejemplo Alemania, Italia y España, mostraron tasas de inflación altas de al menos 9%, 7,1% y 5,3% respectivamente. Los bajos niveles de inflación de Bolivia se deben a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, donde el Estado tiene un rol importante en el proceso de producción y redistribución de ingresos. El gobierno apoya al sector agropecuario para aumentar la producción y la productividad, y el sector responde con mayor oferta y, por tanto, con mayor abastecimiento de alimentos en el mercado interno. Por otro lado, este año se marcará récord en exportaciones. El primer mandatario señaló que hasta la fecha las exportaciones llegaron a 10.600 millones de dólares, la cifra más alta en 30 años. De ese total, el 50% corresponde a productos industrializados.
El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de 960 millones de dólares, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares. Asimismo, destacó la solidez y estabilidad del sistema financiero, con un incremento del 53% en depósitos bancarios, lo que representa en montos 31.837 millones de dólares. La tasa de mora llegó a 2,2%. Recordemos que en 2005 la mora era del 10%. La cartera de créditos del sistema financiero ascendió a 30.710 millones de dólares, con un crecimiento de 2.191 millones de dólares, equivalente al 7,7% respecto a septiembre de 2021. Pues bien, superávit comercial quiere decir exportamos más de lo que importamos, lo cual habla bien de nuestro sector productivo. Estamos hablando de la inflación más baja de la región, de las más bajas del mundo. Estamos hablando que incluso la recaudación impositiva, la recaudación de impuestos fue mayor, aparentemente. Tenemos varios índices económicos positivos. ¿Tú cómo ves, Alem? ¿Cómo fue hoy día el informe presidencial? Wow, el informe la podemos ver políticamente y técnicamente. En este caso, con tu pregunta, es del debate técnico sobre la economía. Hay dudas en función a que hay diferentes datos, ¿no? O sea, uno, lo que sacó el INE, que solo hay dos municipios que han generado la estabilidad económica, que sería Potosí y, en este caso, departamentos, Potosí y Santa Cruz. Entonces, la imagen que nos vende el señor Luis Arce es de toda Bolivia. Falta ver quién dice la verdad, el señor Arce, que debe tener su propia encuestadora, o el INE, que es una encuestadora nacional. Falta ver cuál es la oficialidad sobre la economía y la estabilidad económica en Bolivia. Segundo elemento, es bueno remarcar lo que dijo, que hay un nivel de exportación mayoritaria de manufactura, y sabemos bien que la manufactura de exportación es privada, me parece interesante. Lo que me parece cuestionable es ver, la tasa impositiva obviamente va a subir, pero hay que ver quiénes están pagando impuestos y quiénes no. Ya hemos visto el caso de los mineros, donde su tasa impositiva es risible, ¿no? 4.8, cuando un profesional con un salario de 200.500 bolivianos paga el 16% de impuesto salarial. Entonces, a la vez, lo que dice es real, pero falta ver cuáles son los datos serios, los datos reales, los que palpamos las personas cotidianamente. Ahora, el otro tema para terminar. Si no hemos llegado a un mayor índice de inflación, es obviamente por la subvención de hidrocarburos, ¿no ve? Y al subvencionar a las tasas que está haciendo o a los niveles que hace el gobierno, pues estamos preocupantes, porque la única forma de subvencionar los hidrocarburos, diésel y gasolina principalmente, es con la exportación de gas. Sabemos que el gas ya no hay mayores exploraciones, no hay exploraciones nuevas, sabemos que su ganancia es mínima, es inferior a lo que se está pagando en subvención. Entonces, no sé hasta qué punto sería estar tan orgullosos de una inflación cuando realmente es subvencionado. También considerar que la subvención de la canasta familiar viene del sector campesino, porque el sector campesino históricamente ha subvencionado no solo por momentos de crisis, sino la cotidianidad de la economía nacional. Javier, ya estabas tomando la palabra. Adelante. Sí. Quisiera destacar algo del discurso antes de propiamente entrar al tema económico, que es que creo que este ha sido el mejor discurso político del vicepresidente David Choquehuanca. O sea, sin duda ha sido el más político que ha habido hasta ahora, y eso creo que en sí mismo es un logro. O sea, generalmente David es una persona bastante moderada y ahora ha defendido abiertamente ha señalado la amenaza fascista, ha señalado la amenaza divisionista y que es importante la defensa de la unidad del país para evitar cualquier otro tipo de golpe, y que la descolonización solamente se puede lograr a través de una constante movilización en la calle. Entonces, en ese sentido, creo que es el mejor discurso en toda su gestión y lo aplaudo. Ahora, sobre el tema económico, ¿no? Sin duda, podemos decir que a nivel general hay una situación económica óptima.
de crecimiento, de desarrollo económico y de reducción de las tasas de pobreza, desigualdad y de reducción del desempleo, ¿ya? Bolivia no solamente tiene unas tasas más bajas de unas tasas más bajas de inflación, sino también unas tasas más bajas de desempleo. Estamos ahorita alrededor del 4% según los datos del INE. Entonces, si a eso le sumamos que somos una de las economías que más crece en la región, la situación en general se beneficia. Es verdad lo que señala Alem de que hay una disparidad regional. Sin duda, Santa Cruz se ha reactivado más antes que el resto de los departamentos y asimismo Potosí, por el boom de los minerales que se ha dado por resultado de la guerra, ha logrado un repunte más rápido, más acelerado. Por eso no significa que los otros departamentos estén detrás. Es decir, para finales de este año, todos los departamentos van a tener un nivel de ingreso superior al que tenían a finales del 2019. Es decir, se ha logrado cerrar en todos los departamentos la crisis económica generada por el gobierno de Áñez y aunque si bien se ha salido a velocidades dispares, todos estamos mejorando. Ahora, ¿cuáles creo que son los datos más importantes? Así, muy, muy brevemente. Yo creo que lo fundamental, sin duda, es la culminación de las plantas liofilizadoras, ¿ya? Que son unas plantas que permiten el procesamiento de frutas de producción nacional y su envasamiento y procesado para poder exportación en calidad internacional. ¿Cuál ha sido un gran problema de los pequeños productores bolivianos? Tenemos muy buena calidad de manzana, muy buena calidad de durazno, no, muy buena calidad de ciruelo, pero no lo podemos exportar porque no tenemos los procesos. No teníamos los procesos industriales que nos permitieran procesar esta fruta y garantizar los estándares internacionales que permitan su acceso al mercado europeo. Ahora lo hemos logrado. Entonces eso va a permitir vincular a los campesinos de las zonas de los valles interandinos y de las zonas amazónicas con el mercado internacional. Inicialmente en el mercado de la CAN, pero posteriormente buscaremos ojalá otros mercados. Entonces creo que es una gran, gran noticia para todos los productores, para los más de 3 millones de personas que dependen del trabajo rural en las distintas zonas del país. Es una gran noticia. Y solo para cerrar, hay un señalamiento de Alem que es muy importante matizarlo. O sea, Alem señala de que se gasta mucho más en subvención que en la producción de gas. Yo lo que digo es, más de la mitad de la subvención se gasta en financiar la producción agropecuaria del país. Es el diésel que se requiere para la cosecha de soya, la cosecha de maíz, la cosecha de sorgo. Para que tengan una idea, el sector agropecuario se espera que este año haga 3 mil millones de dólares. La subvención al diésel no llega ni a 1.500 millones de dólares, según los datos del IPSE, no los datos del Estado, sino los datos del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que es privado. Entonces, aun si supusiéramos que no generamos una molécula de gas en Bolivia, aun que eso es falso, pero supusiéramos que no generamos una sola, lo que generamos con el agro compensa por el doble todo lo que gastamos en subvención. Entonces, aún desde esa perspectiva, es una inversión que totalmente lo vale. ¿Sujeto a la empresa pública? No, el agro privado, el agro privado. Sí, y ahí hay un tema político, pero desde un tema económico es rentable. Es un tema real. Lo privado prima en Bolivia. Yo no sé por qué quieren seguir convenciéndonos de que el escenario público, la nacionalización genera los recursos cuando es irreal, es mentira, es falso. Todo lo privado está generando. Cara, tú misma has defendido que el 27 a 32% de manufacturas textiles se posicionaron en el segundo lugar. Vamos con Kiara. Ya, primero hay que entender una cosa. Cuando entra el gobierno del MAS, se plantea un modelo económico totalmente distinto, que es el modelo económico social comunitario productivo, que es una clase de transición hacia el socialismo, pero no un socialismo, digamos, dogmático, un socialismo más nuestro con nuestras características. Lo que Luis Arce decía es fundamental, una política económica y social soberana. Lo que Alem decía es totalmente falso. En primera instancia, el control de la inflación tiene que ver con todo este modelo, no es solo subvención. Tiene que ver con que Bolivia se pone como objetivo ser energéticamente soberana, lo mayor posible, tener los alimentos, los alimentos que consume producirlos y todos los alimentos que Bolivia consume los producimos excepción del trigo. No, de la canasta básica. Pero ahí la y pregunta eso es fundamental. ¿Empresa por eso, pública Alem, empresa privada? Alem, déjame terminar. Es que la pregunta Alemcito, concreta. Alemcito, te la respondo concreto, al final. ¿Me puedes dejar terminar? Entonces, el caso es que nosotros producimos todo lo que comemos, tenemos propiedad de nuestra energía, ya no está privatizada, nacionalización por eso es clave, y tenemos propiedad de nuestra agua, por eso es la clave guerra del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, no podemos ser tan afectados por un contexto económico mundial malo,
porque tenemos lo básico para sobrevivir, básicamente eso. Hablando de lo de la empresa privada, para luego seguir con mi argumentación, obviamente, como Javier explicaba, gran parte del agro es privado, pero ¿por qué? Nos preguntaremos. Todo el agro en los 180 años de República no ha tenido ni el 5% de crecimiento que ha tenido durante el gobierno del MAS, porque claramente el gobierno del MAS ha apoyado, como bien Luis Arce, parece que no has escuchado el discurso, con microcréditos, con semillas. El tema de EMAPA, de darle semillas y aceptar no en dinero lo que dan los productores, sino en productos a los pequeños productores y no favorecer solo a los grandes productores, diversificar el agro, no aceptar transgénicos como hizo Carlos Mesa, diversificar el agro, hacer microcréditos, dar tierras, eliminar el latifundio, eso ha sido la base clave para que hoy hablemos de empresariado privado, pero hay que saber de qué empresariado privado estamos hablando. No te estoy hablando de que hay cuatro Marinkovic con toda la tierra y controlando todo, que era justamente lo que generaba inflación por el tema en el que en 2008 cortamos e hicimos funcionar que ya la tierra no sea de los cuatro Marinkovic que determinen el precio y les roben a todos los bolivianos, sino que los pequeños productores tengan apoyo de créditos, de semillas, de tierras por el gobierno nacional. Y no solo eso, aunque no lo sepas, te doy una noticia. Los créditos bancarios y los créditos que pueden dar, no solo el Banco Nacional, sino el Visa y todos los que hay, los da el gobierno. Y el gobierno pone cuánto interés pueden poner y cuánto pueden ganar. Por eso el agro ha crecido, por las condiciones económicas del nuevo modelo que da el gobierno. Sería tonto pensar que por alguna razón después del 2006 el agro crece tanto. Obviamente el cambio de modelo económico está en juego. Luego, yendo a lo que yo iba, es muy clave el tema de nacionalización, porque luego de la nacionalización, bien lo explicaba Javier, tenemos industrialización. Eso hace que lo que exportamos ya no sea solo materia prima, materia bruta, que no nos da mucha ganancia, sino productos manufacturados. Ya lo que exportamos en cantidad ya no son los productos que tradicionalmente exportábamos, sino productos manufacturados. ¿Qué genera eso? Industria. ¿Qué genera eso? Empleo. ¿Qué genera eso? Tasa de la caída de la tasa de desempleo. Mayor empleo para los bolivianos, mayor ganancia, y por eso lo que tú decías, Andrés, superávit comercial. Exportamos más de lo que importamos. Eso es clave, porque nosotros no necesitamos mucho menos que los países vecinos de los países vecinos. Eso es clave. Y por eso aquí los compañeros siempre critican que tomamos X créditos de China, de aquí, de allá, y que como pues podemos tomar esos créditos ahora como país, porque somos un sujeto de crédito. Siempre lo repito, si nos remitimos a la era Mesa o antes, es como que estábamos afuera del banco limosneando, como el clásico Mesa limosnero, diciendo no podemos pagar sueldos, porque nadie nos quería dar crédito, porque no teníamos una economía fiable y no teníamos una economía grande. Hoy no es lo mismo, podemos prestarnos un montón de plata porque nuestra economía es mucho más grande. Ya no somos el limosnero que está fuera del banco, sino somos un sujeto que puede entrar al banco y garantizar que va a pagar eso, porque produce mucho más que eso. Y por eso se habla del crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es muy importante. Y bueno, eso, por tema de economía, eso. Sector manufacturero creció, sector productivo creció, mayor empleo, mayor salario mínimo y no aumento de los precios. O sea, veamos el país vecino Argentina, cómo sube, baja el peso, el pollo está a 100, el pollo está a 200 y a 300. Eso no lo hemos visto en nuestro país y es una cosa que hay que valorar. Y creo que la gran ganancia del 55% de Luis Arce en elecciones tiene que ver con eso. Sí, justamente en ese último punto, y perdón Mauricio que te añada más a la pregunta, pero ahí estaba discutiendo Javier y Alem en términos de si esto, de controlar la inflación es algo correcto o es algo incorrecto. Personalmente considero que liberar el precio de nuestra moneda, o sea, liberar la inflación, podría ser un harakiri, ¿no? Un suicidio, considerando la historia de Bolivia con la inflación y que realmente nuestra población reclama hasta los 50 centavos que suba el pan. Considero que es un cálculo en términos de que, bueno, en efecto, controlar la moneda tiene una subvención, como bien decía Alem. Pero al mismo tiempo, si empezara una inflación como en Argentina o en otros países, capaz la cosa sería peor. Eso te digo porque también creo que era importante en el discurso de Luis Arce Catacora, que lo mencionaba constantemente, de que el contexto internacional es una realidad. Es un momento de crisis y los índices que estaría dando serían importantes en ese contexto. Ahora sí, por favor. Sí, bueno, a mí me da curiosidad cuánto fue la inflación entre el 90 y el 2005. Porque no estoy seguro, pero estoy seguro que no fue
sumamente alta. Tuvimos siempre una moneda, un tipo de cambio sumamente controlado. Ojo con eso, históricamente, a pesar de que estaban los neoliberales infelices. Pero yo sí creo que es algo interesante el tema de la inflación, el tema de cómo se está manejando la inflación. Me parece que es una de las cosas que se aplaude y es por eso que tenemos banners gigantes que no hablan de justicia, no hablan de salud, te hablan de el país con menos inflación, ¿eh? Porque algo hay que presumir. El país con mejor caporales, pero no vamos a poner el país con mejor sistema de justicia, ¿no? Ahora bien, yo no me animo mucho a entrar a un tema de inflación, como le dije en muchas ocasiones, entre otras cosas porque me parece que es un tema ya de econometría sumamente avanzada. Yo te puedo decir temas justamente como el contexto histórico. Insisto, entre el 90 y el 2005 no sé cuánto habrá sido la inflación, pero no creo que haya sido mucha. Entonces, pero algo que sí es verdad, que lo escuchaba hoy día justamente un taxista que estaba quejando de que todos los canales por ley tienen que pasar el discurso, me decía, yo me acuerdo que el pan costaba 20 centavos, y esa es una realidad. Yo no tengo 60 años, pero hace unos años, aunque no me lo crea Kiara porque tiene la ventaja de ser muy joven, el pan costaba 20 centavos, y eso es una realidad. Ya respecto al discurso, sin irme a todos estos datos que me gustaría darlos después, excepto uno, que lo voy a dar ahorita, pero respecto a todo lo demás, yo no estoy de acuerdo con Javier, yo creo que fue el peor discurso de Arce. ¿Quién se ha chantado 150 minutos de discurso dándole bola? El hijo de David. ¿De David? Ah, perdón. No, este es el programa. Estamos, para mí el de Arce fue el peor. Y el de David me pareció interesante, se nota que tienen otros directores de comunicación, el de David parece que es un poco mejor, estoy parcialmente de acuerdo, pero no le creo mucho su discurso. Pero estoy de acuerdo, me gustó. Se fue a la población joven y eso fue interesante. El de Arce me pareció un mamotreto. O sea, 150 minutos dando números, yo no sé cuánto le gusta a la gente escuchar eso. Perdón, Mauricio, que te corte. No, corten. Estamos ahorita en una transmisión en vivo del ministro de Planificación. Vamos, por favor, a echar las novedades de la mesa en Trinidad. Tres subcomisiones. La primera subcomisión está vinculada a lo que es la capacitación dentro del proceso censal. La segunda subcomisión está vinculada a lo que es la construcción de la boleta y el sistema de escaneo. Y la tercera subcomisión estaba vinculada a la actualización cartográfica estadística. El día de hoy se ha instalado el trabajo de la comisión técnica ya en pleno y se ha empezado a revisar el trabajo de esas subcomisiones. Primero se han presentado los resultados de la subcomisión de capacitación, no ha habido mayor problema. Luego se ha presentado los resultados del trabajo de la subcomisión de la boleta censal y el escaneo, tampoco ha habido problema, ha habido intercambios de criterios en ambos casos y se ha procedido a continuar. Después venía la presentación de los resultados de la subcomisión de la actualización cartográfica estadística y después se tenía que hacer un ejercicio integral dentro del cronograma censal para establecer los posibles cambios que se podían tener dentro de todo el cronograma censal. Sin embargo, cuando ha tocado el momento de ver los resultados de la subcomisión de la actualización cartográfica estadística, nos hemos encontrado con que, de manera unilateral, unos pocos miembros de esa subcomisión habían desarrollado un informe sin consultar a otros miembros de esa subcomisión y lo han presentado dentro de la plenaria de la comisión técnica. Además de eso, se ha planteado que se retome el trabajo que ayer ya estaba muy avanzado, porque ayer nos hemos quedado prácticamente hasta las 2 de la mañana acompañando el trabajo de esa subcomisión. Se ha planteado que se continúe y se finalice ese trabajo de la subcomisión para poder presentarlo a la plenaria y de esa manera pasar a realizar ese ejercicio integral dentro del cronograma censal. Sin embargo, ahí ha surgido la postura del representante de la Gobernación de Santa Cruz, en la cual anunciaba su retiro, del trabajo de la comisión técnica y además presentaba un tercer informe que habrían realizado de manera reservada con otros representantes.
Lamentablemente, eso muestra la falta de seriedad dentro del trabajo de la Comisión Técnica y abandonan el trabajo de esta comisión sin siquiera haber podido defender el trabajo que venían realizando dentro de la subcomisión y, peor aún, no han defendido el trabajo en la plenaria para poder continuar construyendo el cronograma censal. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, los representantes de Santa Cruz que han abandonado la reunión no han demostrado el trabajo que ellos señalan en este momento, no han demostrado la posibilidad de reducir tiempos dentro de lo que es el proceso censal y el cronograma del Censo de Población y Vivienda. Además, es necesario informar a la población que, por ejemplo, el representante del Gobierno Municipal de Tarija ha solicitado dejar un momento la reunión de la Comisión Técnica porque se sentía mal, no se sentía bien de salud, y sin embargo lo vemos unos minutos después en plena conferencia de prensa anunciando su retiro de la Comisión Técnica. Lamentamos ese tipo de actitudes ante el pueblo nacional porque, reitero, se tenían muchas esperanzas, muchas expectativas dentro del trabajo de esta comisión, la cual continúa trabajando como se tenía previsto y va a continuar trabajando hasta finalizar todas las tareas que se tienen programadas hasta emitir un informe final. Después, nos llama la atención y lamentamos que, por ejemplo, dentro de la Comisión Técnica se hayan pretendido introducir temas políticos, los cuales hemos intentado a lo largo de estos 4 días mantenerlos fuera de la esfera de la Comisión Técnica. Sin embargo, ahora entendemos cuando salen declaraciones de los representantes de Santa Cruz en relación a que esta ya no es una decisión técnica, sino es una decisión política. Ahora entendemos ese tipo de actitudes y también la decisión de dejar la Comisión Técnica. La comisión sigue su trabajo y en ese marco va a continuar trabajando para poder emitir el informe final y de esa manera brindar e informar los resultados del trabajo de esta comisión. Se ha señalado que han demostrado que se puede reducir tiempos dentro de lo que es el cronograma censal, lo cual se desvirtúa totalmente después de lo que acabo de informar al pueblo boliviano, porque han abandonado la reunión de la subcomisión primero, sin haber consensuado el informe entre todos los miembros de la subcomisión y ni siquiera han podido presentar los resultados de manera integral dentro del cronograma censal. Esta es la comparación que tenemos dentro de lo que planteaba la Universidad Gabriel René Moreno. Solamente 26 actividades dentro del desarrollo del proceso censal, mientras que la propuesta del INE contempla aproximadamente 750 actividades. Esa es la diferencia entre las propuestas, esa es la diferencia entre el trabajo. Este es el detalle de las actividades que viene explicando y desagregando el Instituto Nacional de Estadística de manera amplia dentro del trabajo de la reunión de la Comisión Técnica. Ahora bien, en lo que se refiere a los argumentos técnicos, es preciso señalar lo siguiente. Se señalaba que más gente puede reducir el tiempo de algunas actividades, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta muchas características. Por ejemplo, para darles un ejemplo, para trabajar un espacio de tierra, pongámosle el ejemplo de una hectárea, con un tractor se puede trabajar en un tiempo determinado, por decirle un día. Si aumentamos otro tractor, el tiempo se puede reducir a mediodía. Sin embargo, si aumentamos otro tractor, ese tiempo ya no va a seguir mejorando porque ya se van a estorbar, ya se van a obstaculizar en el trabajo de ese espacio de tierra. Y eso es lo que no han querido entender y no han querido establecer, ni discutir, ni debatir dentro del trabajo de la Comisión Técnica. Después establecen que se tienen que realizar muchas actividades de manera paralela. Se lo está realizando. El INE ya está trabajando de manera paralela a muchas de las actividades. Un claro ejemplo es el trabajo paralelo que se viene llevando adelante
en relación a la boleta censal y la actualización cartográfica estadística en este momento, que ustedes han sido testigos también que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística. Además, señalan que dentro de la propuesta que se deben considerar sábado y domingo para que trabajen los actualizadores cartográficos y todo el equipo del INE. Eso también ya está considerado y eso se ha explicado durante estos 4 días que ya se consideran ese tipo de características. De lunes a viernes realizan las barridas, los actualizadores cartográficos por las áreas de trabajo, por los manzanos, por las cuadras que les son asignadas. Y los fines de semana continúan trabajando los actualizadores cartográficos para poder visitar aquellas viviendas, aquellos hogares en los cuales no han obtenido respuesta en ese primer barrido. Entonces, son argumentos que ya se han esgrimido durante la reunión de la Comisión Técnica y en ese marco han rehuido al debate técnico, han rehuido a plantear y ver cómo se puede afectar dentro de lo que es la integralidad del cronograma censal. Es en ese marco que la Comisión Técnica continúa trabajando el INE, continúan trabajando también todos los acreditados que se mantienen en la Comisión Técnica, porque solamente han abandonado alrededor de 5 entidades. En este momento continúan trabajando más de 30 acreditados dentro de lo que es la Comisión Técnica. Ministro, si me permite, María Andrade, de Bolivia TV. Ya escuchábamos las últimas noticias, informaciones de la Comisión Técnica en Trinidad. Mucha política, al parecer, dentro de una comisión técnica. Antes de volver la palabra a Mauricio, tenemos que ir a un breve corte y retornamos para hablar del tema del presidente y también comentar un poco sobre la mesa técnica. Ahora sí, Mauricio, ¿cuál era tu dato? Solo un dato. Ya estamos importando más combustible del que exportamos. Soberanía energética, no sé. Tan real como Censo 2022. Javier. Ya. A ver. Vamos primero con el tema de la inflación, que creo que es un punto muy importante que señalar. A ver, la inflación promedio durante el periodo 90-2005 sin duda estaba en un rango dentro de lo que se llama un promedio regional. Era un rango que estaba oscilando alrededor del 5%, 5-6%. Obviamente hubo años peores, como los años del GONI en la segunda gestión y años más estables, como la gestión de Banzer. Entonces había un efecto ahí de la inflación. Sin embargo, y ahí está el tema central, a ver, si un país entra en una crisis económica, no tiene inflación. Si un país destruye su industria, no tiene inflación. O sea, ahorita en Ucrania, créanme, hay menos inflación que en el resto de Europa, ¿ya? ¿Cuál es el factor determinante? Combinar una baja inflación con una subida de salarios. Los salarios reales durante todo el neoliberalismo estuvieron estancados. Es verdad, digamos, se puede decir que el pan costaba 20 centavos, pues el salario mínimo entonces era 360 bolivianos, ahora son 2100. Aún si hiciéramos regla de 3, se ha aumentado el precio del pan en 150%. ¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo? Ha aumentado en 500%. Entonces, ¿qué es más importante? Tener mayor capacidad adquisitiva, más que la denominación normal. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Obviamente, ¿cuál es el riesgo? Si uno lleva una política salarial expansiva y lo hace mal, lo que tiene es una inflación crónica. Pues tomamos el caso de los compañeros argentinos que, resultado de un conjunto de políticas económicas equivocadas, tienen una larga inflación que data de más de 40 años, ¿no? Pero la cuestión es justamente, y es la razón por la que se respeta a Bolivia, no es tanto que tengamos una tasa de inflación bajísima, vuelvo a decir. Tomen otro ejemplo, Ecuador usa moneda dólar, no tiene una tasa de inflación, tiene una tasa de inflación similar a la nuestra. ¿Cuál es el logro? Es combinar esto con una constante subida del nivel salarial y el nivel de ingresos, porque además hay otro factor. El nivel de ingresos en el sector informal está correlacionado con el nivel salarial, en particular con el nivel de salario mínimo y la tasa de desempleo. Hay varios papers del Banco Central que ha estudiado este factor, pero solamente tome como referencia, uno puede entrar al INE, puede buscar cuál es el nivel de ingreso promedio por sector trabajado y en todos los sectores, con la excepción de la agricultura, ha aumentado el ingreso promedio percibido en medida que ha ido subido también el salario mínimo. Y es lógico. Digamos, si uno puede hacer más dinero como albañil que como gremial, va a dejar de ser gremial para ser albañil. Entonces, la única posibilidad que el sector gremial se mantenga es que se aumente el nivel de ingresos. Hay varias formas en que eso pasa. Pero, en términos generales, el logro no es la inflación en abstracto. Es la inflación con aumento de las condiciones de vida. ¿Qué es lo que ha visto el gobierno del MAS?
señores, cuando el MAS recibió este país, todos los bolivianos planearon en emigrar a Argentina. Y créanme, Argentina no estaba mejor de lo que estaba ahora, estaba peor, ¿ya? Pero la gente emigraba a Argentina porque les parecía un destino mucho más favorable que las condiciones que vivían aquí en el país. La Argentina tenía la mitad de nuestra tasa de pobreza. Uh-huh. Cambió ahora, 2022, el flujo migratorio a Argentina totalmente ha parado. La tasa de pobreza en Bolivia es inferior a la de Argentina, según datos de la CEPAL. La tasa de pobreza en Argentina es 42%, va a cerrar este año en 42%. La tasa de pobreza en Bolivia va a cerrar en 32%, ¿no? Y además, tenemos una estabilidad económica y cambiaria envidiable. O sea, como hay hasta videos en YouTube en eso. O sea, cuánto valía un boliviano en el 2020 versus cuánto valía un peso argentino y cuánto vale eso ahora, ¿no? El grado de devaluación que ha mostrado Argentina muestra el logro boliviano. Y el fracaso del peronismo también. También, o sea, sin duda, las grandes limitaciones del peronismo también las muestra, sin duda. Y solo para cerrar en este tema, ¿no ve? Es que quiero apoyarme mucho en lo que decía Kiara. Lo que decía Kiara es fundamental. Señores, el tema de las subvenciones es la base por la cual el aparato productivo funciona. Si el Estado te subvenciona el gas, la electricidad, mantiene un sistema de impositivo favorable a vos, o sea, aquí no estamos matando como en Brasil a 30% de impuesto al IVA, digamos, ¿no? O sea, no hay un impuesto al IVA excesivo, no hay un impuesto a las ganancias excesivo. Tenemos unos sistemas impositivos más ligeros de Sudamérica, no uno de los más fuertes, en términos porcentuales. Ya, entonces, ahí viene. Entonces, si combinas eso, sin duda que el Estado es la base de que sea negocio. A ver, señores, voy a ser muy duro. Santa Cruz no tiene mejor tierra que Paraguay. ¿Por qué produce más que Paraguay, Santa Cruz? Porque el Estado genera una política de apoyo, subvención de combustibles. También, ¿no? O sea, no es todo el Estado, el boliviano también. No, o sea, claro, el labor boliviano, se puede discutir eso. Pues sin duda el Estado juega un rol central. Tomemos otro ejemplo. ¿Por qué la minería estaba muerta durante el neoliberalismo? Porque el Estado no generaba ninguna estructura de apoyo. Ahora hay estructuras de apoyo, desde acopiamiento de minerales, construcción de infraestructura. Había minas que no tenían carretera con cual sacar el mineral. O sea, literalmente, estaban a un pasito de llevar con burro el mineral hasta el pueblo más cercano para poder subirlo a camiones. Ahora todos los centros mineros tienen acceso vial. Y cerrando en eso, uh-huh. El rol del Estado es que el aparato productivo pueda operar. El sector privado no les va a dar escuelas, el sector privado no les va a dar carreteras, el sector privado no les va a dar servicios básicos. Pero los impuestos, entonces, que pagan no generan eso. Los impuestos que pagan generan eso, pero al revés. Es un argumento falso que maneja el M. Y, a ver, si los impuestos por sí mismos bastaran, ¿por qué no se construía carreteras antes? ¿Acaso no pagamos impuestos con el neoliberalismo? ¿Acaso Goni no era famoso porque subía el IVA? A ver, todas las subidas de impuestos, ¿el impuestazo de quién fue? Fue del Goni. Entonces, todas estas políticas de subidas de impuestos son ahí. ¿Por qué no hay un desarrollo de las infraestructuras? ¿Por qué no hay un desarrollo de esto? Porque Goni prefería pagarse un salario de 45 mil bolivianos el 2002, aclaro, cuando eso era más de 100 veces el salario mínimo, en vez de invertir en la infraestructura, en vez de invertir en educación pública. Cuando decimos que el gobierno del MAS construyó más carreteras y más escuelas que todo el periodo liberal, ocho veces más carreteras, es porque hubo un uso eficiente del recurso público, del erario público. Y ahí viene el tema. Los impuestos del pueblo, ¿ya? Pero, perdón que te corte, Javier, estaba muy buena explicación, mucho que responder, ahorita voy a pasar la respuesta a Ley. Pero más allá, como dice él, así las explicaciones, algo que no estamos conversando es que los datos, más allá de lo ideológico, en la lógica macroeconómica, la exposición del presidente parece, más allá de que subvencione o no subvencione, que las cosas van bien. No hay índices negativos, hay más de 30 empresas que fundó el Estado solo en este año, empresas, industrias, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. Ya.
análisis político más que técnico. Primero, ya ustedes vieron las contradicciones que tienen los dos compañeros, y eso es constantemente. Ay, sí, ¿cuál tengo yo? Pero el día de hoy se han develado. Ay, y es así. Explícame cuál es mi contradicción. Unita, sí, rapidito, un minuto, por favor. Me va te a pasar pido. Todas las semanas. Te estoy rogando, Alan, ¿puedes explicarme para que me dé cuenta? ¿Peronismo manejó bien? ¿Qué? Peronismo se manejó bien. ¿Yo he hablado del peronismo? Perdón. Pusiste una cara, Alan, cuando hablamos dime, de eso. Ya, ah, bueno, perdón, no quieres. Cara. Está bien. No, explícame una contradicción mía, por favor, te lo pido, te lo ruego, te lo imploro, por favor, a la gente para que sepan lo programa, que soy a ver. El programa lo van a subir a la internet, ah, lo rebobinas no y lo sabes puedes ver la ahí. Contradicción que tengo. Te pediría, por favor, que si no tengo contradicciones y no puedes explicarlas con 3 minutos que te doy, no lo digas. Tengas la decencia lógica, de no decirlo. Es una lógica uy, masista sí, lo muy siento, buena. Alem. Tienes 20 años más que yo y no me puedes explicar la contradicción que tengo en 3 minutos que te doy. Lo siento, de verdad. Me falta tiempo para explicarles a ustedes dos sus contradicciones, pero tú te atreves a decir que tengo una y no me la puedes explicar. Bueno, volviendo a mi intervención. Reafirmo las contradicciones que tienen, que no las podemos ver ya en internet, que se la van a subir. Seguro alguien les va a explicar. ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo de todo este discurso? A ver, el 2016, más allá del sujeto, el movimiento al socialismo dijo que si perdían el referéndum del 21F, no se presentaba más a las elecciones. Nos mintió. Nos dijeron que el INE, no solo antes del INE, nos dijeron que la estabilidad económica estaba bien en toda Bolivia. Y el INE, ¿qué dice? Solo Potosí y Santa Cruz, ¿verdad? Nos dice después que el censo no, se va a dar en el 2022. Yo también en los índices, estoy bajo los índices. La inflación no solo está en Potosí y en Santa Cruz, te doy la noticia. Ya, volviendo. El otro caso es en el entendido de que nos dicen que el censo va a ser el 2022, que ya está todo, está remarcado, que no se va a cambiar la fecha y tenemos los conflictos a nivel nacional. 2024. No, que se tenían que ser el 2022, ¿verdad? Y se genera toda una convulsión social porque nos dicen no va a ser posible el 22. Ya el 2011 se suspendió para el 2012. 10 años después, con la preparación de 10 años, se suspende 2 años más. Nos están mintiendo. El señor Arce puede decir todos los mejores números, pero la cotidianidad es falsa. Aquí los compañeros nos dicen que las carreteras han mejorado. Está bien, pero los niveles de migración rural no es porque La Paz o Santa Cruz es más bonito, sino porque las condiciones económicas en los sectores rurales son cada vez más precarios. Hablemos de la minería. Wow. Caracoles, que fue un imperio político antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura, hoy por hoy viven en la mendicidad, no económica, pero sí social. Gobierno, administración de gobierno, ¿quién? Siguiente elemento. Nos dicen que no estamos pidiendo limosna ni nada. Técnicamente teníamos hasta el 2020 más de 10 mil millones, creo que son 13 mil millones de dólares en las reservas internacionales. A enero de este año nos hemos enterado que ya no hay esa plata. Estábamos con 4 mil 700 millones. Para septiembre de este año estamos con 3 mil 600, un poco más, millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? Y ese es el debate. Si estamos tan bien como nos los plantea el señor Arce, ¿por qué estamos gastando las reservas internacionales? ¿Verdad? Ahora, no es que estemos en contra de la subvención, es la administración que se ha hecho de la economía. Nadie va a negar que entre el 2006 y el 2014 los precios de la materia prima no solo beneficiaron a Bolivia, sino beneficiaron al mundo. El problema está que entre esos años la administración del movimiento al socialismo fue despilfarro. Se ha construido unidades educativas fantásticas en las zonas rurales principalmente y en las urbanas. La pregunta es, profesores, estudiantes, padres de familia, ¿mejoró la calidad educativa o por el contrario, cada vez es más precaria? Y esas cuestionantes cotidianas nos hace pensar, ¿estamos viviendo en el boom del movimiento al socialismo o estamos viviendo en una decadencia social, política, administrativa, de la economía, de la educación, entre otras variables? Culpable no somos nosotros, ni los de centro ni los de derecha. Culpable el administrador del Estado de los últimos más de 15 años. ¿Quién? El movimiento al socialismo. Kiara.
Bueno, habiendo explicado a Alem mis serias contradicciones, estoy siendo sarcástica, no tengo contradicciones. Quiero ir a una cosa que decía Mauricio, que yo tengo la ventaja de ser la más joven de esta mesa y por eso no sé que antes el pan costaba 20 centavos. Pero vamos a contarle a Mauricio que no, que tengo la ventaja de haber estudiado algunas cositas de economía y quisiera referirme justamente a por qué hay que entender la economía y es importante no hablar sin saber por qué el pan antes costaba 20 centavos y por qué entre el 90 y el 2005 había poca inflación. ¿Qué pasa? Antes del gobierno de la UDP, el trigo nos los regalaba Estados Unidos. Básicamente nos los regalaba, nos los daba a precios de gallina muerta. Sabemos que la marraqueta viene de ahí, el pan viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra un gobierno izquierdoso como la UDP, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos deja de darnos trigo. Nosotros no producíamos trigo, deja de darnos trigo, ya no hay pan. Entonces, por eso se da, entre otras cosas, el fenómeno de la hiperinflación de la UDP. Entonces, ¿por qué costaba el pan 20 centavos? Porque Estados Unidos nos regalaba el trigo, pero Estados Unidos no nos regalaba el trigo porque era buen tipo, nos regalaba el trigo a cambio de que les regalemos nuestros recursos naturales y de que nuestra economía, como bien ha explicado Javier, sea una economía que solo exporte materias primas, no crezca, no genere empleo, no genere crecimiento. Entonces hay que entender cómo funcionan básicas nociones de economía y por eso el pan costaba 20 centavos y la Coca-Cola era más cara y los chupetes eran más caros porque la economía y los productos funcionan con una cadena productiva y lo más importante de esa cadena productiva es la materia prima. Por eso estábamos dependientes de Estados Unidos y el pan costaba 20 centavos. Pero también es importante decir una cosa, las madres, padres de familia tenían que hacer cola a las 5 de la mañana para conseguir sus 5 panes. O sea que esto de decir, ay, es que antes me costaba 20 centavos, seguro, y en España las hostias costaban, no sé, 0,5 euros, porque la economía funciona así, y si el sueldo era 200 lucas en el 70, pues te costaba, no sé, 2 centavos, un pancito, y tienes que compararlo con el sueldo. O sea, me parece ridículo, sinceramente, que estemos hablando aquí en una mesa seriamente de economía y digamos, yo sé qué ha pasado, yo no sé por qué antes el pan costaba 20 centavos y por qué habrá sido antes la Coca-Cola más cara. Por favor, seriedad en la economía. Creo que lo que Andrés decía es verdad. Hay datos, hay explicaciones serias de economía sobre cómo funciona la inflación, sobre cómo funcionan las exportaciones. Luego, hablando y siendo autocríticos como masistas que somos, tenemos que ser autocríticos. Me da pena que los compañeros aquí no hayan criticado eso del discurso de Luis Arce, deberían haberlo hecho, pero demostración de nuestra derecha o centro-derecha. Tal vez lo hago pronto, pero dale, pásame datos. Lo que pasa es que creo que le faltó política al discurso de Luis Arce. Sí, bien, eres un economista, estás siguiendo el modelo económico, social, comunitario, productivo, está mejorando la economía. Ha habido una buena gestión de la pandemia, pero ¿tenemos todavía una salud deficiente? ¿Tenemos un intento de un sistema único de salud que no se ha concretado porque también tenemos un colegio médico al que no nos enfrentamos? ¿Tenemos una ley de educación que no se aplica? Tenemos una educación elitista, que es un problema, y tenemos un problema de la justicia que está principalmente en el tema de la justicia en función a los delitos contra las mujeres. Esos son tres temas que deberían haberse tratado, ¿no? Me parece criticable y fundamental que esos temas no se hayan tratado, porque creo que Luis Arce ahora pareciera que estuviera viendo su gestión como eso, su gestión, solo de aquí a 5 años. Voy a hacer que el país esté bien de aquí a 5 años. Pero ¿qué es lo que hay que hacer dentro de un movimiento revolucionario? No ver el país de aquí a 5 años, verlo de aquí a 20, de aquí a 30 y de aquí a 50 años. O sea, tú tienes que plantearte, si eres un revolucionario, cambiar el país, no para cuando esté tu gestión y que esté todo lindo y los precios bien. Cambiarlo para siempre, como ha sido Evo Morales, les guste o no, que ha cambiado muchas cosas para siempre en el país, que no van a ir detrás en la conquista de derechos. Entonces, creo que esa noción de norte político es lo que le está faltando, al menos, no sé si a Luis Arce como persona, no sé si al más en el gobierno, pero en el discurso. Porque nos da un gran informe de economía, sí, bien, es en lo que estamos bien, hay que aplaudirlo,
pero ese norte de país, y no solo fijarte en tu gestión, sino ver el país de aquí a 50 y a 100 años y querer cambiarlo realmente, creo que es lo que a mí me ha faltado. Eso nada más. Gracias, Kiara. Boris, te voy a dar la palabra. Hoy día te tocaron los dos cortes del medio, ahora del final, pero sí te doy unos minutos para que respondas. Ya. Casi todo el dinero que tenemos, casi todo el PIB, es de impuestos, rentas. No es de manufactura, no es de la industria nacional, no es del Evo, no es del Arce. Es impuestos. ¿Impuestos de quién? Del sector privado. Eso es algo innegable. Aquí el experto en economía lo va a aceptar. La experta en economía debe saber lo que es déficit fiscal. Tenemos déficit fiscal, gastamos más de lo que generamos. Eso está mal, me parece. Somos el séptimo país del mundo con el peor sistema fiscal, con peores impuestos. Información de hace recién. Más, ¿no? ¿Y saben qué es lo curioso? El MAS terminó diciéndole a los mineros, ustedes paguen menos, que el pueblo se joda. Y eso está mal. Otro dato sumamente importante que no lo han dicho. La pobreza del 2012 era del 28%. Este año, dato del CEPAL, llegó al 36% o va a llegar al 36%. Posiblemente un poco menos, pero ha crecido. Eso no se dice. Eso es malo, ¿no? 28 es menos que 36. Sí. ¿Tú qué hay? Seguro que sí. Gracias a su gobierno. Gracias. Claro. En 10 años pasó eso. Y solo para terminar, para no alargarme mucho. Uh-huh. Tenemos el 85% de las empresas públicas deficitarias. ¿Quién las mantiene? Nuestros impuestos. ¿El Estado? No, nuestros ¿y impuestos. Y las empresas públicas. Por favor, en su conjunto, esto es no un tema, esto es un tema, esto es un tema, perdón, ganancias. Esto es un tema de respeto al pueblo. 85. Respeto al pueblo, 85. No digas 85% de las de 100 empresas bolivianas públicas pierden dinero. Déficit. Y 100% ¿quién, no las pierde? ¿Quién las mantiene? El pueblo boliviano, nuestros 50% impuestos. De los cantidad de empresas, digo. 50% de los bolivianos, la mitad de los bolivianos, no pagan impuestos. Un peso en impuestos se paga. Los productores campesinos. Los cocaleros. Caderos, los cocaleros, los gremiales, muchos sectores de la informalidad. Los de las no Londres pagan, que mataron no pagan, gente. No pagan impuestos. La mitad del pueblo, la mitad más humilde, con menos capacidades de ingreso, que tiene menos, que tiene menos ingreso, claro. Como tiene menos ingresos, no pagan impuestos. Como el sector aurífero. Lo que quería hacer el señor Goni, lo que quiere hacer el señor Carlos Mesa, lo que ha propuesto hasta la muerte el Banco Mundial, el FMI y todos los políticos de derecha en Bolivia, es de que el campesino de Umasuyos que gana 500 bolivianos con una hectárea de papa, tenga que pagar 100 bolivianos al Estado mientras él todavía no puede asegurarse comprarse más de un par de zapatos al año. Cambien el código entonces, tributario. En ¿de sentido, quién es el código entonces, tributario? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, señores, lo fundamental es, cuando les hablen de impuestos, ¿quién paga impuestos? Señor Doria Medina. ¿Quién paga impuestos? Los consultores de las ONGs. ¿Quién paga impuestos? El funcionario público. ¿Quién paga impuestos? El capataz de una fábrica. Ellos son los que tienen que pagar impuestos. Y mientras el resto de la sociedad no tenga todavía un nivel de ingresos que le permita salir de la pobreza, no, señores, no van a pagar impuestos. Y eso está bien. Eso está bien. Porque el Estado está para asegurar un mínimo de condiciones dignas de vida y cuando eso ya esté asegurado, ya se puede discutir si tienen que pagar un IVA, si tienen que hacer esto. Cuando los liberales critican internamente la informalidad como si fuera la lacra del país, lo que no entienden es que es la técnica de millones de bolivianos para salir adelante por 180 años de abandono de la élite sociales, oligárquica blanca de este mínimo, país. Sin seguridad salario, social, y todo sin eso derechos laborales. Resultado eso es, de 180, es 180 años. No dar derechos laborales, 180 años de un grupo de blanquitos que se creen la élite innata de esta sociedad y que han saqueado este país García, hasta destruir Richter, todo, suave con todo del castillo que quedaba, con Montaño, hasta reducirnos con Arce, a con una Salvatierra. El 2005 éramos Haití. El 2005 éramos Haití. Pregúntense dónde estamos ahora. Gracias, Javier. Tenemos que ir cerrando, pero voy a dar dos participaciones más. Kiara tiene un dato, una respuesta y concluimos brevemente, por favor. Bueno, si bien algunas empresas pueden ser deficitarias, lo que hay que entender es que el Estado tiene que compensar esos déficits y finalmente
las empresas estatales ganan y tienen muchas utilidades. Y es falso decir que las empresas estatales son deficitarias y querer implantar la idea de que estamos perdiendo dinero. Aquí tengo el dato de las utilidades de las empresas estatales. No sé si... Se ve. ¿Puedes explicarlo? Ahí. Exacto. Este año es 2005 y este año es 2021. Obviamente el negativo, el de abajo, es el año de Áñez, de la presidenta del partido de Alem. Y aquí están las utilidades de las empresas estatales. O sea que con un discurso falaz que nos cuenta que qué grave, las empresas estatales están perdiendo. No, mis queridos, el Estado no es una empresa privada que tiene que generar ganancias y todas las empresas tienen que generar ganancias explotando a la gente. Si una empresa pierde, hay otras empresas que ganan. Y hay muchas, muchas más empresas estatales que lo que había en todos los años de neoliberalismo. Y el Estado es más grande y la economía es más grande. Eso hay que entenderlo y hay que entender la economía en macro. No que si antes el pan costaba 20 centavos, que si tal empresita está mal, hay que entender la economía en macro, nada más eso, gracias. Gracias, Kiara, y solo para en honor a la verdad, si uno ve las empresas más utilitarias del país, la primera es YPFB, que es pública, que son los energéticos y telecomunicación, que son justamente las tres nacionalizadas en el gobierno de Macri. Oligopolio, por si acaso, y monopolio natural. No son deficitarias. Pero no fue correcto. Eso no da justamente más utilidades. No, no. Y la inversión para... sería más positiva, mal. Por supuesto. Genera utilidades. Yo no tengo problema. Mi único problema, y lo que yo dije, yo no hablé de utilidades. Lo que yo dije fue, de 100 empresas públicas, 85 son deficitarias. Y de las 100 generan y más 25, ganancias. Y 25, no, 25 generan ganancias. Y eso no importa, es igual, generan ganancias, todas generan ganancias. En el neoliberalismo no generaban ganancias. No puedes decirme, 85% son deficitarias, todas generan ganancias. Pero o sea, aquí está el pinche dato, no entiendo que no entiendes, Mauricito. Bueno, vamos a continuar, siempre tocar economía aquí en esta mesa. Ha sido polémico, siempre ha sido las más interesantes. Qué barbaridad. Siempre estoy quedando con mal de que sí vamos a hablar de lo de Trinidad, pero no nos alcanza el tiempo. Mañana seguramente estaremos hablando por las reacciones que seguramente va a ocasionar la salida de Santa Cruz de la mesa técnica. Nos vemos mañana aquí a las 10 de la noche en Irreverentes. Buenas noches.